científica, una modalidad que yo creo muy oportuna y especialmente adecuada a los fines de la universidad, entre los cuales está especialmente la transferencia del conocimiento generado en la propia universidad a base de libros divulgativos, accesibles y sobre todo, y me ha alegrado mucho que la resolución del jurado lo haya destacado, baratos, muy baratos, ya lo podéis comprar. Antimateria, magia y poesía es un libro que hace el volumen 1 de la serie de la Biblioteca de Divulgación, serie científica de la Universidad de Santiago. La Universidad de Santiago tiene desde el año 89 una biblioteca de divulgación dedicada a temas específicamente referidos a Galicia: antropología, etnografía, demografía, literatura, lingüística, cultura, dialectología, etc. Pero sentíamos la necesidad de crear una biblioteca de divulgación, una biblioteca que siguiera un poco la estela de esta biblioteca de divulgación, sería Galicia, en temas de divulgación científica. Y parece que dimos en el clavo con el volumen 1, no solo porque se nos ha concedido este premio, que de nuevo agradezco muchísimo al jurado su selección, creo que había una docena de libros más que seguramente lo hubieran merecido igual que este, y me encuentro especialmente agradecido a los autores. Aquí sí puedo mencionar a los autores, aunque están muy lejos los dos. Andrés Gomberov es profesor de la Universidad Andrés Bello de Santiago de Chile, y José Edelstein es de la Universidad de Santiago, pero se encuentra actualmente desde hace tiempo en Argentina. Y trasladaros también el saludo muy cordial de los codirectores de la colección, profesores Jorge Mira Pérez y Francisco Díaz Fierros. El libro es un libro de divulgación sobre temas, bueno, de andar por casa, los autogics, la antimateria, agujeros negros, y supongo, como vosotros, a mí me han explicado 100 veces y cada vez que más me lo explican menos los entiendo. Pero, bueno, creo que el libro hace un intento sincero y valiente por entrar a temas tan difíciles de explicar en otros términos, haciéndolo en términos divulgativos. Digo que aparte del premio, lo han debido hacer bien porque llevamos 2.000 ejemplares impresos y vendidos, vamos por la tercera reimpresión de 500 ejemplares, lo cual supongo que quiere decir que el libro ha tenido una aceptación de público importante. La aceptación que ha tenido desde el punto de vista académico y científico, como un premio en el que estaba en el jurado el gran divulgador y científico que todos recordaréis como yo, Manuel Toaria, pues es una garantía de que debemos estar haciendo medianamente bien las cosas. Y por mi parte nada más, reitero mi agradecimiento. Creo que en ninguna asamblea de la UNE la gala de los premios ha transcurrido en un marco tan bello, tan elegante, tan evocador, que le da todavía mayor prestancia.